¿Quieres saber cómo hacer tu propio mando profesional como este por muy poco dinero? Soy Duvenox y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguirlo. Vamos a pasar a la intro y que comience el tutorial. Antes de nada, muchísimas gracias por el apoyo, likes, comentarios y suscripciones. Siempre es más que agradecer. Si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo de la tecnología y del streaming, no dudes en suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle. Y ahora un mensaje. Del sponsor del canal. Aquí nos encontramos con la web CDK Offers, donde vamos a poder encontrar no solo claves de licencia de Windows 10, sino clave para juegos y diferentes programas. Para poder conseguir nuestra licencia, lo que tenemos que hacer es poner en el buscador Windows 10, seleccionar Windows 10 OEM, y aquí tenemos la posibilidad de comprar nuestra licencia. Usando nuestro código de descuento DUBE, podemos conseguir un 20% de descuento en esta licencia y poder conseguir un precio final muy económico. Y luego lo único que tenemos que hacer es enviar pedido, seleccionar nuestro método de pago favorito, en este caso vamos a seleccionar PayPal. Usar el que queráis, le damos a realizar pedido y una vez hayamos finalizado el pago, lo que tenemos que hacer es volver a la página de CDK Offers, entrar en nuestro perfil de usuario, entrar en el apartado de mis compras y aquí aparecerán todos y cada uno de los pedidos que hayamos realizado. Seleccionamos ver la clave de producto y aquí nos aparecerá nuestra key para poder licenciar Windows 10. Aquí tenemos el mando con el que vamos a trabajar en el día de hoy, es el DualShock de Sony, un mando realmente versátil compatible con Play 4 y con PC. Una vez ya hemos quitado los cuatro tornillos de la parte trasera, tenemos que ir haciendo poco a poco palanca para poder desacoplar ambas partes del mando y poder acceder a las tripas de este DualShock. No os preocupéis porque todas las herramientas necesarias para poder hacer este mando profesional la vamos a tener abajo en la descripción de este vídeo. Tenemos que quitar ese flex de color blanco que es el encargado de unir la placa principal con el puerto de carga de nuestro mando. Una vez ya hemos quitado la batería podemos ver ese soporte que sujeta la batería, como la placa del mando y a su vez todo está unido con ese tornillo que podemos ver más o menos en el medio. Una vez ya tenemos acceso completo a la placa podemos ver que hay un flex que tenemos que quitar. Este flex es el que nos da el mapeado de todos los botones, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de quitarlo. No os preocupéis solamente hay que tirar un poco de él. Con ayuda de las pinzas podemos removerlo sin ningún tipo de problema. Aquí ya tenemos el flex que nos va a permitir añadir esos botones extra a nuestro mando. Si nos fijamos en detalle en este flex, podemos ver diferentes puntos de soldadura, los cuales tienen serigrafiados en su parte superior cada uno de los botones. Ahora ya toca ir poniéndose en serio, así que vamos a sacar el soldador y vamos a empezar a hacer todos esos puntos de soldadura que vamos a necesitar para remapear cada uno de los botones. En este caso vamos a remapear cuatro botones, por lo tanto tenemos que hacer ocho puntos de soldadura, cuatro negativos y cuatro positivos. Los botones que vamos a remapear en este caso es el x cuadrado, círculo y triángulo para tenerlos en la parte posterior del mando y tener un mejor acceso a estos botones en juegos competitivos. Para hacer los puntos de soldadura tenemos que ir poco a poco. Es un trabajo delicado así que nos estamos ayudando de unos alicates para dejar el flex bien sujeto e ir soldando cada uno de los puntos. Con ayuda del bisturí vamos a ir pelando las puntas de los cables para poder tener acceso al cobre interior y poder soldarlo. En el pack vienen cuatro cables para poder remapear dos botones. Como queremos remapear cuatro botones vamos a necesitar otros cuatro cables adicionales para poder conseguir añadir más botones a nuestro mando profesional. De nuevo vamos a ir colocando los alicates para poder fijar ese flex y poder soldar con mayor facilidad. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es ir añadiendo cada uno de los cables a los puntos de soldadura que hemos hecho anteriormente. Vamos a usar cuatro cables negros para el negativo y cuatro cables rojos para el positivo. Da igual los colores que usemos. En este caso he preferido hacerlo así porque suele ser lo más habitual. Pero no os preocupéis porque el color de los cables es completamente indiferente. De cara a soldar, siempre viene bien tener flux. A mí se me había acabado, así que he tenido que ir poco a poco haciendo cada uno de los puntos con mucho cuidado. Vamos a ir soldando cada punta de los cables en el flex y además vamos a preestañar la otra punta restante, que es la que se va a soldar posteriormente a los botones. Soldamos el último cable positivo que nos falta y ya tendríamos todo el cableado listo. Vuelvo a repetir: necesitamos cuatro cables positivos y cuatro cables negativos. Aquí ya podemos ver un primer vistazo del flex con todo el cableado ya soldado y listo para colocar en nuestro mando Scuf. Para poder colocar el flex en nuestro DualShock, tenemos que dejar el flex superpuesto en la parte inferior y que haga contacto con la parte superior de la placa. Una vez ya tenemos el flex situado donde queremos, presionamos la placa para que haga buen contacto y nos aseguremos de que ese flex está situado en la posición correcta. Y en este caso tenemos que volver a conectar el flex del mapeado en el conector de la placa de nuestro mando. Para asegurarnos de que el flex está bien puesto, esa rayita blanca tiene que estar lo más cerca posible del conector. Así ya nos aseguramos de que el flex está haciendo un buen contacto. Ahora ya dejamos a un lado esta parte del mando y cogemos la parte trasera de nuestro Dual Shock. Aquí tenemos una de las palancas que vamos a usar para añadir uno de los botones extra. Ahora tenemos que ver de qué manera encaja mejor. Y ahora ya sí que sí toca sacar la artillería pesada. En este caso nos vamos a ayudar de un mini taladro para tener todos los agujeros necesarios para esos botones adicionales en nuestro mando. Aquí encendemos nuestro mini taladro y con mucho cuidado vamos haciendo el agujero necesario para el botón. Esta tarea es un poco delicada así que hay que tomarse su tiempo. Es recomendable darle la vuelta a la parte trasera y eliminar ese plástico adicional. De esta manera van a poder encajar mejor esos botones adicionales. Una bueno, vez ya tenemos los agujeros necesarios para los botones de nuestro mando, lo que tenemos que hacer es situar el botón en su posición y fijarlo con un poco de silicona caliente. También nos será de gran ayuda el pegamento instantáneo para poder fijar la parte exterior del botón con la parte interior que acabamos de pegar con esa silicona caliente. Para poder fijar adecuadamente esa parte exterior del botón, hacemos una ligera presión durante unos instantes para que se fije bien el pegamento en el botón. Ahora seguimos con la silicona caliente y vamos pegando cada uno de los botones que queremos añadir en nuestro mando profesional. Un detalle muy importante es que los botones tienen cuatro patillas. En este caso solo vamos a usar dos, por lo tanto, las otras dos paralelas se pueden quitar. Por lo tanto, nos quedarán solamente dos patillas. En una de ellas soldaremos el polo positivo y en el otro el negativo. Seguimos colocando la silicona caliente asegurándonos de que ponemos la cantidad ajuste necesaria para la correcta fijación de cada uno de los botones. Ya tenemos los cuatro botones fijados en la parte trasera de nuestro mando. Ahora tenemos que situar las palancas para poder acceder bien a los dos botones traseros. Para poder fijar estas palancas tenemos que ayudarnos de dos tornillos que ya nos vienen incluidos en el pack. Tenemos que ir haciendo una ligera presión para poder atornillarlo de forma eficaz, pero sin excedernos porque si apretamos demasiado el botón se va a quedar fijo. Ahora situamos la segunda palanca para tener los cuatro botones ya finalizados. Para poder hacer los agujeros necesarios para esta palanca nos estamos volviendo a ayudar. Del Bisturi, una herramienta realmente útil. Un detalle a tener en cuenta es que estas palancas están impresas en 3D, tienen un buen acabado, pero al ser plástico, si apretamos demasiado, como podemos ver, en una de las palancas se hizo una pequeña raja, pero no os preocupéis porque no afecta para nada a la función del mando. Ahora terminamos de fijar los tornillos, asegurándonos de que funcionan bien los botones. Ahí lo tenemos. Estas palancas ya están fijadas en su posición correcta. Ahora tenemos que volver a ayudarnos del soldador. En este caso tenemos que soldar el polo positivo y el polo negativo del flex del remapeado a cada uno de los botones. Damos un pequeño punto de soldadura y ya tenemos puesto el polo positivo y hacemos exactamente lo mismo en el polo negativo para tener cada uno de los botones conectados al flex que hemos añadido para ese remapeado de nuestro mando. Ya tenemos listo nuestro mando profesional. Antes de cerrarlo vamos a probarlo. Para ello vamos a encender la play. Introducimos un juego, en este caso el GTA V. Un juego que conocemos todos y es bastante bueno. Y ha llegado el momento, la verdad, lo que todos estábamos esperando. Conectamos el micro USB y ¡BOOM! <laughs> Se encienden las luces, eso es buena señal. Parece que el mando está funcionando sin ningún tipo de problema. Ah, tenemos que montarlo todo de nuevo. Para ello vamos a situar el soporte negro encima de la placa del mando para poder volver a atornillarlo todo y dejarlo bien sujeto a la parte superior del mando. A la hora de volver a montar el mando tenemos que tener especial cuidado con el flex del remapeado. Y sobre todo no romper ninguno de los cables que conectan este flex de remapeado con esos botones extra que hemos ido añadiendo en la parte trasera de nuestro dual show. Y antes de cerrar el mando, tenemos que conectar el flex de carga de nuevo en la placa. Para poder cerrar el mando de forma correcta, tenemos que ir poco a poco para asegurarnos de que todos esos cables adicionales que hemos añadido al mando se queden en la parte interior. Ya que si lo cerramos rápidamente, podemos pillar uno de esos cables y partirlo. Es justamente lo que no queremos, así que vamos a ir cerrándolo con mucho cuidado. Haciendo una ligera presión cuando veamos que lo tenemos listo. Ahora ya solo nos faltaría volver a poner los cuatro tornillos de la parte trasera para fijar las dos partes del mando. Así ya tendremos listo nuestro mando scoof. Con un rato de trabajo y muy poco dinero hemos podido conseguir transformar un mando normal en un mando scoof que nos va a ser de gran ayuda en juegos competitivos. De esta manera, el pulgar siempre puede estar en la mira y tenemos los botones principales, ya hemos dicho cuadrado, triángulo, X y círculo, al alcance de nuestros dedos en la parte trasera. No sé si esto nos dará mucha más ventaja o no. No va a ser de gran ayuda en juegos competitivos para no tener que soltar el pulgar de la mira y poder disparar y hacer diferentes acciones directamente desde esos botones que hemos añadido en nuestro mando. Aquí ya tenemos un vistazo de cómo han quedado los cuatro botones en la parte trasera de nuestro mando. He de decir que el acabado es bastante bueno y sobre todo lo más importante es que cumple su función. Tenemos esas dos palancas adicionales como botones y los otros dos botones al alcance de nuestros dedos. Ahora ya solamente me queda preguntaros una cosa. ¿Te animas a hacer tu propio mando profesional?